La música moderna en Cádiz tiene nuevo hogar, el Búnker, un centro de desarrollo musical situado en la Plaza de España y que nace de la mano de la Asociación Emergentes. Estoy aquí con los dos culpables de que llegue tanto ruido ahora al centro, con Santi Gallardo y Paco Atómico. Bueno, chicos, llega el talento, ¿no? Llega la hora de darles empujón al talento gaditano. Bueno, esperemos que sí. Nosotros estamos poniendo todos los medios para que eso sea posible. Y bueno, ya de momento tenemos bastante aceptación, con lo cual significa que hay bastante talento. ¿Cómo nace este proyecto? Pues esto nace, la verdad, que casi de casualidad, porque Paco y yo nos reunimos hace tiempo con la idea de montar una asociación, no con este objetivo, sino de intentar mover su grupo, el mío, y los grupos de aquí alrededor, todos a una, porque ahí vamos cada uno a su rollo, ¿no? Y ya una vez montada la asociación, nos surgió la posibilidad de coger el local. Él tenía su estudio, yo tenía una escuela que daba clases, ¿por qué nos juntamos todos y hacemos un proyecto común? Surgió la posibilidad del local, vimos que el local era perfecto y hasta ahora, y aquí estamos. ¿Cuál es el objetivo de esta escuela de músicos? Bueno, el objetivo de esta escuela de músicos, nosotros tenemos ahora mismo dos programas muy claros que están ahora mismo en funcionamiento. Uno de ellos es la Rock School, Emergente Rock School, que es una escuela de rock para niños. Bueno, en ese sentido, yo percibí desde hace tiempo que hacía falta que hubiera una educación de música más moderna, comprende, para los niños, y desde un punto de vista totalmente práctico. O sea, nosotros vamos a la contra, con todo mi respeto para el resto de la comunidad de docentes músicos y tal, pero vamos a la contra de la mayoría de la educación musical, ¿no? O sea, nosotros primero dejamos que ellos experimenten por sí mismos, dejamos que ellos toquen los instrumentos. De hecho, no le hablamos de tocar instrumentos, de tocar música, le hablamos de jugar con la música. Y bueno, y lo que iremos dando forma a que se vayan formando grupos de niños, y mi ilusión personal es que terminen tocando en directo y todo el mundo vea el resultado. Esa es la primera fase, pero hay mucho más. Claro, hay muchísimo más. Porque la idea es que los niños que empiecen aquí, el que realmente desarrolle un interés por la música y quiera seguir aprendiendo, pues pasa a la Escuela de Música Moderna, donde ahí puede aprender algún instrumento, puede aprender canto, batería, bajo, guitarra, etcétera. Y además relacionarse con otros músicos como él o como ella. Y aquí tenemos un local de ensayo donde pueden desarrollarse, además montar su banda, incluso en el estudio de grabación pueden hasta terminar grabando su maqueta, sus discos, lo que sea. O sea, que realmente, que desde que tú entres aquí de pequeño te puedas desarrollar como músico en todos los aspectos, ¿no? Esa es la idea. El objetivo es que se logre una vida, ¿no?, musical. Sí, el objetivo es que, bueno, como tú bien has dicho antes, ¿no?, aquí hay mucho talento. O sea, yo creo que es una de las ciudades que más talento musical hay por metro cuadrado, ¿no? Estoy seguro de ello. Pero, claro, falta que se desarrollen, que haya estructuras, ¿no?, para poder dar salida a ese talento. En este caso, nosotros desde una asociación, o sea, somos totalmente autogestionados, somos totalmente autónomo y tal, hemos querido ofrecer esta estructura, ¿no?, este espacio donde se pueda desarrollar todo ese talento. El objetivo en concreto de este programa, porque la asociación tiene otros muchos más programas en mente, pero este es el primero, y nuestro objetivo en concreto para esto es ese, ¿no?, el dar un espacio para que se pueda desarrollar la música realmente en Cádiz, ¿no? Bueno, no obstante, este búnker está abierto para todo el público, ¿no? Porque también pueden venir grupos que ya están formados, claro, o gente que tenga ciertas inquietudes por la música. Claro, nosotros aquí tenemos el estudio de grabación, que no es solo para que graben los alumnos de aquí, sino que cualquiera que quiera grabar un disco, lo que sea, aquí está el estudio, aquí está el local de ensayo, para cualquiera que quiera reunirse con tres amigos a tocar. Aquí tenemos la instalación abierta a cualquiera que la quiera utilizar. No, simplemente, bueno, cualquiera que sea socio de la asociación, lógicamente, porque esto es el local, está destinado para eso. Y incluso ya tenemos alguna sinergia con otras asociaciones, Músicas del Sur, con el Musicario.
porque, claro, ellos desarrollan sus actividades, pero, por ejemplo, uno de los combos del musicario ensaya aquí, y no, supongo que no será el único, que esto será una cosa que vaya a más, ¿no? Entonces, la idea es esa, que sea un centro de desarrollo musical, un centro donde se pueda desarrollar la música en general para cualquiera, no solo para los niños que vayan creciendo, sino para cualquiera que tenga una inquietud que pueda desarrollarlo. Además, se dan clases, ¿verdad? Por supuesto. Clases de guitarra, canto. De canto, de batería, de música en general. Bueno, y hablando un poquito del panorama musical en Cádiz, ¿es difícil ser músico en Cádiz? Es muy difícil, es muy difícil. En el caso de Sant, bueno, de los dos llevamos bastantes años. No quiero echar más años de los que tengo, pero bueno, es lo que, pero bueno, llevamos bastantes años, somos un grupo que venimos de finales de los 80, hemos pasado por los 90, hemos pasado por los 90 con la movida de los sellos independientes, luego ha llegado el boom digital, el boom de las redes, pero sigue siendo difícil. Porque no hay estructura. De hecho, ahora no voy a hablar de ese tema, pero bueno, tenemos uno de los proyectos que tenemos en mente, trata sobre eso, ¿no? Es difícil porque todo, para mí, todo sigue demasiado centralizado. O sea, es un problema que existe, ¿no? O sea, en Cádiz no hay, bueno, digo Cádiz como puede ser cualquier ciudad que no sea la capital de España, ¿no? O sea, ¿verdad? Hay dificultades para hay mucho talento, muchísimo, en concreto en Cádiz, o sea, ya te digo, pegas una patada y sale un músico, ¿sabes? Pero no hay estructura para poder, y ahora tenemos una facilidad muy grande que es las redes sociales, internet, para poder llegar a cualquier parte del mundo, pero no hay una estructura que encauce, que pueda encauzar eso, que pueda. Y entonces vamos, todos los grupos estamos como buscándonos la vida cada uno, ¿sabes? Para poder salir adelante. Hay mucho talento, pero hace falta enfocarlo. Bueno, ya hay gente como vosotros, ¿no? Que le vais a dar ese empujón a la música en Cádiz, o por lo menos a que nazcan grandes talentos de esta ciudad. Hablarme un poquito de la fiesta de inauguración que va a ser este sábado. Sí. Bueno, fiesta de inauguración como fiesta, al final será una fiesta. Al final será una fiesta. Pero lo que vamos a hacer sobre todo es una jornada de puertas abiertas para que todo aquel que quiera venir a visitar el centro y hacer y informarse un poco más exhaustivamente de las actividades que desarrollamos aquí, pues está invitado a venir el sábado 2, desde las 11 de la mañana más o menos, y tendremos una mesa redonda, ¿no? Para hablar de la historia del rock en Cádiz, incluso habrá un par de actuaciones de Merche Corisco y Jorge, con la Depravada Blues Band también, bueno, y la Chirigota Rockera, que es mía, que venimos aquí también a cantar. Y básicamente eso, o sea, una jornada de puerta abierta para que cualquiera que quiera interesarse por el proyecto venga y pueda verlo por su propio ojo. No, yo quería comentar que uno de los proyectos con los que comenzamos antes de este era una película, es una película documental que se llama Spanish City Sound, y es una película documental sobre la historia del rock en Cádiz. Que muchísima gente ignora que en Cádiz desde los años 50, 60, y no estoy hablando solamente de Cádiz, sino de toda la provincia de Cádiz, ya existían grupos, o sea, los Beatles estaban tocando, pero aquí ya existían grupos tocando por la influencia de La Base Derrota, por influencia de ser puertos de mar, etcétera, etcétera. Pues había muchos grupos que estaban ya tocando rock y bueno, puedo mencionar los Simun, los Solos de Jerez, los Simun de Cádiz, los Chaders, en fin, podría... Entonces, nosotros hicimos una premiere, un vídeo promocional de esta película, y este sábado, una de las cosas que haremos será proyectarla, y en relación con ello, haremos una especie de mesa redonda o charla coloquio, como se le quiera llamar, en la que vamos a rememorar, vamos a hablar y dar a conocer la historia del rock en Cádiz, que es muy ignorada, porque yo reivindico desde aquí, ¿vale? Voy a aprovechar y reivindico desde aquí por qué en el Parque Genovés, donde estaba el Cortijo de los Rosales, no hay una placa recordando que estaba el Cortijo de los Rosales. ¿Es verdad? Simplemente. Por ejemplo. Bueno, chicos, para terminar, ¿qué tienen que hacer
los padres que nos estén viendo o los jóvenes talentos emergentes para venir y apuntarse a la Asociación Emergente y formar parte de este búnker? Pues venir y apuntarse. Lo que tienen que hacer es venir y apuntarse. Bueno, pero tienen que ser socios, ¿no? ¿Me comentaba sí, o no? Sí, sí, claro. Esto es un centro de la asociación y para disfrutar del uso de sus instalaciones, pues hay que ser socio de la asociación. Ahora, la cuota es muy baratita, ¿eh? Son 5 euros al mes. O sea que tampoco es 5 euros, es 5 cervezas según qué barrio. Y nada más, eso. Que se acerquen por aquí y aquí estamos nosotros desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde más o menos, estamos todos los días. Pues muchísimas gracias, chicos, y muchas gracias por hacer posibles proyectos como este. Muy bien, gracias a vosotros.